No ha entrado todavía a la miss. Tendrá problemas. Ahorita acabo de entrar a la miss. I'm sorry. Okay. Ah, sí, en realidad sí tuve problemas, pero ahorita estoy intentando solventarlos. Pero deme un segundito, por favor. Necesito arreglar solo unos problemitas que me pasaron aquí. Un segundito, ya estoy con ustedes, solo estoy iniciando todo aquí en la máquina. Good evening. Ok, good evening everyone, bienvenidas y bienvenidos todos, gracias por su espera, que el día de hoy pues he tenido un par de inconvenientes con la computadora, así que estoy intentando ingresar desde una mini laptop que tengo. Los voy a ver súper chiquitos el día de hoy, pero con que la clase se dé y ustedes me vean bien, todo perfecto. De momento estoy intentando ingresar a todas las... menos mal que todo lo tengo en la nube, presentaciones, todo está en la nube, así que no hay ningún problema, pero necesito cargarlo, ya que acabo de encender la computadora y lo primero que hice fue ingresar a Zoom para que no perdiéramos más tiempo. Así que solo cargo estas cosas y empezamos de una vez con la clase, ¿ok? Gracias por su espera, thank you very much, de verdad lo aprecio. Uf. Good evening para los que se van conectando, thank you very much for being here. Y ya les voy a aclarar unas dudas, porque veo que ahora les llegaron correos de reinscripción y correos de encuestas para que nos quede súper claro lo que tenemos que hacer. Ahorita estoy con ustedes y les ayudo. También estoy intentando conectar la cámara de la otra computadora, porque esta computadora sí no tiene buena cámara para nada. Wait a moment. Ok, pero anyways... Ya están acá. Thank you very much for your punctuality. Muchas gracias por su puntualidad. I appreciate it. Thank you for being here. Yo en un momento conecto cámara en cuanto tenga todo listo, pero de momento estoy así. Incluso estoy con Wi-Fi. Usualmente me conecto con una red LAN, pero estoy con Wi-Fi debido a que es una mini laptop. No tiene entradas LAN. Así que estamos haciendo magia y haciendo lo que se puede. Esperamos que pueda dar la clase sin ningún inconveniente y que todo salga bien, ¿ok? Gracias a quienes ya están enviando la fecha. Thank you very much. Thank you for sending the dates. Ok, Gerardo, comprendo, ya leí su mensaje. Y solo una persona me ha enviado the date. Only one person sent the date. And the other ones, yo decía, ya tengo 4 mensajes, hay un montón de fechas, but no, todavía me faltan un par ahí. Ok, Gabriela, comprendo, no se preocupe, don't worry about it, ok, gracias por dejármelo saber, eso sí. A ver, estoy intentando, you guys, de verdad estoy intentando un montón poder darles la clase, nada más que estoy con una compu así súper chiquitita que me está costando, pero ya en un momento, ¿verdad? Estas cosas, ya mi computadora no quiere funcionar bien, dice que ya necesito un reemplazo, que ya trabajó mucho tiempo, toda la pandemia y esto, así que necesito descansar. Vamos a utilizar esta mini computadora. Oh, me la están mandando al chat de WhatsApp. Well, pero no es ST. Ok, pero mándenmela acá en el chat de Zoom también. Pero yes, it's not ST, it's TH, remember? Today is 26th. Bueno, anyways, I'm going to start. So, no puedo encender la cámara porque todavía estoy instalando un driver. Cuando termine de instalarlo,
Voy a conectar, okay. Good evening, everyone. Thank you for being here. Thank you for your punctuality and welcome to the class one more time. Welcome again. We're going to start with the class we have for today. And for this class, we're going to practice some topics like prepositions of place. Vamos a ver un poquito prepositions of time, discúlpenme. Preposiciones de tiempo. En especial, three prepositions of time que son como bien importantes y que suelen confundirse, que son on, in, and at. Vamos a estar practicando un poco de ello. And we're also going to have vocabulary practice. Vamos a tener un poco de práctica de vocabulario para el tema del día de hoy. Si no me equivoco, nos encontramos en la clase número, class number 15, right? Today is class number 15. Ya tendríamos que haber finalizado hasta la sección 3 de la plataforma. Me confirman ahí si ya terminaron sección 3. Y sí estuve revisando ahí, me parecen un par de personas que ya terminaron la plataforma por completo. Así que thank you very much for that. We're going to go with the attendance, okay? So I'm going to start with attendance. Teacher. Yeah. ¿Cuál es la parte 3? ¿Cuál es la parte? 3 de la plataforma. ¿La sección 3? Ajá. Es la que, la sección 3, la de la semana 3. Después del examen, de la sección 2, viene la sección 3. ¿No le ha parecido? No sé, yo llegué hasta el examen. No sé, yo llegué hasta un examen y después ya no me dio para más. No le dio después del examen. Bueno, ya voy a revisar las notas. Ahorita voy a pasarles asistencia y luego veo si usted me aparece con nota hasta la 5, hasta la 4, perdón, o hasta la 3, ¿ok? Ok, gracias. Excellent, thank you for asking, Fátima. Okay, I'm going to go with the attendance class right now. And ya saben, apaguemos micrófonos, solamente cuando vayamos a decir present, I'm here, los encendemos porque estoy escuchando ruidito de fondo. Así que, appreciate it. Qué ventaja tener todo en línea y no en una computadora. Ok, Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, miss. Ok, solo que todavía no me ubico dónde están los números acá. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Cristian José Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. No, Cristian de Jesús Lozano García. Present, miss. Ok. Le dije, tal vez ya no me oyen, pero ya me animé. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present, miss. Ives Yaneta Maya de Reyes. Present, miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, miss. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Estelina Guerra Torres. Present, miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Excellent. No se conecta a nadie más en lo que pase asistencia, ¿verdad? Nobody else. Miss, no sé si pasó asistencia cuando me desconecté. Ok, yes. Cecilia del Carmen Hernández Otelo, right? Sí. Ok, there we go. Como les repito, está José Osmar ahí. Ok, no lo había visto, José. Ahorita le coloco su asistencia. José Osmar Campos Argueta. Okay, perfect. Now,
Como les repito, estoy teniendo problemas con mi computadora principal, entonces tuve que usar una mini laptop que tengo por ahí, y entonces estoy instalando como un driver para la máquina, and I'm trying, estoy intentando de verdad este día, así que thank you for your patience, okay? Gracias por su paciencia, esperamos que no se dé ningún problema. El audio no sé cómo me escuchan, porque no instalé driver para el audio, pero no sé si se escucha igual que siempre. ¿Sí? Se escucha igual, Miss. Ok, excelente, excelente. Entonces, que sus auriculares tienen una memoria, que yo creo que ahí tienen el software, vas a ver. Pero anyways, bueno, we're going to start with the class we have for today. Y solo quiero hacer una recapitulación de algo que vimos el día. Oh, parece que mi computadora, la otra ya se arregló, pero voy a terminar de dar la clase aquí porque ya tengo. Bueno, ni modo, tenía que dar la clase en este, el día de hoy. Bueno, anyways. In the last reading we did yesterday, que tenemos, a ver, yo no sé si les va a aparecer, es que se me ha puesto súper chiquito en esta computadora. Pero let me do something. La tecnología está para que la controlemos, no para que nos controle. Okay. Ya les muestro. A ver, me dicen si se ve la pantalla, ¿bien? ¿Yes? ¿O se ve borrosa la imagen? ¿O se ve como siempre? Se mira, se ve bien. Será un poquito más grande, tal vez. Ahí está. Bien, ok, thank you. Bueno, ayer teníamos, we had this scheduled yesterday. ¿Qué les decía que era schedule? A ver si me recuerdan. ¿Qué era schedule? Exactly, like agenda. It's a synonym to agenda. So we were looking at Mrs. Robles' agenda or schedule. And we had different times about different activities that she had to do. Now, we were answering these questions. Estamos respondiendo estas preguntas. And I think that was the last activity we had, right? Era la última actividad que teníamos, si no me equivoco. Now, as we were practicing this, como estábamos practicando esto, quiero que vean específicamente esta parte, about what time, okay? This is the way on how you ask a qué horas, okay? Es muy común que nosotros en español, porque yo lo hacía, quería decir at what time, como at what time, que como a what time, como en español se dice a qué horas, mi cerebro quería decir at what time, no sé. Si el de ustedes no lo hace, pues perfecto, están mejor que yo, que como yo estaba cuando estaba aprendiendo inglés, ¿ok? So, pero en inglés, para preguntar a qué horas, el a no existe. Simplemente vamos a decir what time, ¿ok? So, what time do you start to work? What time do you take a shower? What time do you finish working? What time do you study English, ¿ok? So, basically, la regla sería... like this. La frase what time, luego, ¿dónde está el más en esta computadora? ¿Qué? Si le aprieto FN y esto, ahí está, excelente. What time plus, si es pregunta que es de otro verbo, que no sea con el verbo to be, vamos a poner do or does, dependiendo del sujeto, ustedes ya saben eso. Ah, tengo que apretar shift, ahí está. Does, luego, estas computadoras tienen muchos atajos porque no tienen buen teclado. What time, then the subject, then the verb, and then the question mark. ¿Dónde está el question mark? Ok, like this one. What, vamos a hacer un ejemplo, time do you start to work? Okay. As you can see in this example, estamos siguiendo las mismas rules. We're following the rules. What time do, porque el auxiliar que le corresponde a you es do.
do you start to work? What time do you start to work? Para darle una respuesta acá, tenemos que fijarnos siempre con qué sujeto me están preguntando. Y como me están preguntando a mí, voy a responder desde la primera persona, que es yo. I. ¿Cuál es el verbo en esta oración? What is this verb in this question? Work. Start. Start. And then to work. Okay. I start to work. Y aquí sí, para decir la hora, que es junto con el tema que vamos a ver el día de hoy, decimos at. I start to work at. And then my example is I start to work at 7 a.m. Okay. I start to work at 7 a.m. Now, hagamos unas ahora, pero con el is. Okay. Let's do one with the verb to be is. What time, then we're gonna add the verb be que corresponda al sujeto, the subject. Y aquí sí un complemento, porque con el verbo be no voy a necesitar algo más que complement. Vamos a hacer un ejemplo para que sepan de qué estoy hablando. For example, ¿a qué hora es la clase? Es del verbo to be. What time? Identifiquemos primero dentro de la pregunta what time y la, a qué hora es la clase. ¿Cuál sería el sujeto? ¿A qué hora es la clase? ¿Cuál es el sujeto ahí? La clase. La clase, exactly. Y en inglés la clase es the class, right? ¿Cuál sería el verbo to be para the class? Si sí, es it. Yes. Exactly. Is. What time is the class? Okay, like that. Entonces, acá les explico las dos formas diferentes de hablar de verb, I mean, de what time. Si tenemos preguntas con do or does, que son con cualquier otro verbo, entonces pongo el auxiliar do or does. Pero si tengo preguntas del verbo to be, solamente el verbo to be para preguntar y un complemento, okay? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es esto? ¿A qué hora es aquello? And that's how we use it, okay? Now, Manuel, discúlpeme. Una pregunta con das. ¿Dar un ejemplo? Claro. ¿Cuáles son los sujetos que voy a utilizar con das? A ver si me ayuda. He, she. She, he, okay. What time does she? What time does she make reports? Okay. ¿A qué hora hace ella los reportes? ¿Yes? So, básicamente es la misma estructura y lo mismo que hemos estado viendo, pero lo que me va a indicar si el auxiliary is do or does es el subject. So, if it is do, it's gonna be accompanied by you, I, you, we, they accompanied, right? But if the subject that I have is she, he, it, then I'm gonna use does, okay? Que es el auxiliar que va para he, she, and it. ¿Se comprende hasta ahora? ¿Me have it clear? ¿Estamos bien? Yeah. Yes. Thank you. Excellent. For this first half, para esta primera mitad de la clase, vamos a empezar con las preguntas de what time. Así que vamos a hacer una pequeña lista. We're going to make a little bit of a list. Como que si vamos a entrevistar a alguien. Let me check something. Oh, no, no. Solo quiero borrar unas. Esta no la necesito. Miss, una pregunta. Dígame. Y ahí en WhatsApp de clase, ¿cómo sería la respuesta? Siempre vamos a oír con el mismo sujeto. Muy buena pregunta, Luis. Thank you very much for that question. Si primero voy a ubicar cuál es el sujeto. ¿Cuál es el subject? Habíamos dicho. What is the subject? The class. The class, ok. ¿Cuál es el verbo? Time. ¿Cuál es el verbo? Is. Is, ok. The class is. Y aquí para decir horas, siempre que voy a decir las horas, voy a decir a las, dice at, ok. Siempre para decir a las es at, ok. Entonces, the class starts at, en su caso, at 8 p.m., right? Entonces, si se fijan en la misma pregunta, está la forma de respuesta. ¿Yes? Siendo subject, verb, and complement.
¿Sí quedó explicado eso? Yep. Okay. Perfect. Excellent. So we're gonna make some questions. Vamos a hacer un par de preguntitas con this. Okay. What time do you start to work? What time do you wake up? What time do you have lunch? Recuerden que en inglés se dice have lunch, okay? Have lunch. No, eat. Se puede decir eat lunch, pero lo más usado es have lunch, okay? Now, vamos con is. What time is the best time of the day? Esto se nos pregunta un poco larga. The day for you. ¿A qué horas es la mejor, el mejor tiempo o la mejor hora del día para ti? And what time is podríamos decir the soccer game. ¿A qué hora es el partido de fútbol? What time is the soccer game? Okay. Or the soccer match. Okay, now, quiero que me envíen una, I want you to send me one question with do, usando la primera estructura que tenemos en el color blue, and one question with the structure that we have in the red color, okay? Me la envíen al chat en privado. Okay, please. Para mientras yo necesito hacer un par de cositas acá, you guys, para poder encender mi cámara ya. Si pueden, tomen captura porque voy a dejar de compartir pantalla para poder terminar de instalar el software. Va a ser una de Duke y una de DAS, o como no una, entendí. Una de la parte blue y una de la parte red. O sea, una de okay. Do DAS y la otra con Verb to Be. Okay. Uh-huh. Vamos a formular solo la pregunta de la teacher. Yes, just only the question. Now. Okay. Después vamos a ver respuestas. Pero take a screenshot. Toma una captura de esto para que yo pueda finalizar aquí con el proceso en esta copa.
¿Sí logran verme? Yes. Okay, perfect. Oh, pero no tengo fondo virtual. I'm sorry. I'm gonna change that. Su dispositivo no admite fondos virtuales. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Ahí está, creo que sí. Se requiere un fondo de video de color sólido verde. ¿Y por qué en la otra compu no me da este problema? What's happening? ¿Y por qué yo? ¿Qué está pasando? I don't like this. Me gusta esto. Okay. Bueno, ni modo, voy a escribir y voy a decir que no me deja. Bueno, voy a mandar eso. No sé si están buenas. Ya se las reviso, denme un segundito. Ya ahorita voy. I'm gonna check that in a minute. Solo quiero mandar pruebas de por qué no tengo fondo virtual. Y se ve como que se está desvaneciendo. Sí, ¿verdad? Se ve bien raro. Y no, vamos a trabajar sin fondo. Más natural. Ok. Let me check here. Vamos a revisar sus questions. Eso acá. Fátima es la primera que tengo. What time do you brush your teeth? Solo me hace falta la palabra your. What time is the concert? At 8:30. Next Saturday. Next one. What time? Do you have English class? Quiero ver de quién es esta sentence. Germán, recordemos que el do va primero. What time do you? Y ahí no tengo verbo. En la oración de what time you do English class, no tengo verbo. Tal vez necesitaríamos el verbo como have, de tener. What time do you have the English class? En la segunda, what time is the exam? Ahí está correcto. Javier, what time do you drink coffee? I drink coffee at 8 a.m. What time is the play soccer? The soccer match. Or the soccer game. The play soccer, no, porque the play soccer es de jugar fútbol. Okay. Soccer game. The soccer game. Okay. What time is the soccer game? The soccer game is at 9 p.m. Esau, what time do you take a shower? Correct. And what time is the meeting? Correct. Ives, what time do you take your lunch? Yes, correct. Pero en lugar de take, usemos have. And what is your favorite fruit? La pregunta está estructurada de manera correcta, pero no para la ocasión, ¿verdad? En este caso sería con what time, que siempre de a qué horas, pero con el verbo to be, como a qué horas es la clase, what time is the class, ¿ok? Ah, ok. Por eso hice 4. Ah, bueno, ya voy a ver las otras 2 de abajo, porque ahorita solo me aparecen 2, ¿ok? Ahora voy con las de Manuel, que son las siguientes que me aparecen. What time do you take your lunch? What is your favorite? Oh, no, no. Manuel, what time, Manuel, solo con M-E, esa es esta de más. What time do you leave your work? And what time is dinner?
is the dinner. Yeah, it's correct. So eliminemos esa. What time do you start the English class? En lugar de class English, English class. What time is the meeting for the project? Okay, en esa parte, the meeting for the project. Cecilia, what time do you make to sports? What time do you do? ¿Ya entendí? What time do you do? Sería con do, porque make es de elaborar, como crear algo. Y do es más de hacer. What time do you do sports? Do you do sports? Luis, what time do you have a breakfast? Solo le eliminamos la letra A, que está de más, okay? What time do you have breakfast? And what time is the baby shower? Correct. Now voy con la siguiente de Ives. What time does she drive her? What time does she drive to her job? Pongamos ahí el to para que diga a su trabajo. What time does she drive to her job? And what time is your free time? Esa correcta. De hecho voy a tomar esta pregunta para las entrevistas que vamos a hacer. What time is your free time? What time do you play soccer? What time is the driving class? Camilo, driving class. Las clases de manejo en lugar de driver class. Okay? Pero estamos bien. What time is the play basketball? Me están utilizando play como game, como juego. Pero play es un verbo. Okay? Game es el juego. Okay? Sorry. Estoy en semana de exámenes, you guys. Entonces estoy un poco afónica. I'm sorry about that. Por ratitos me pasa. Intento. Uf. Okay. What time does your family have dinner? Yeah, correct. What time do you leave work? Your work, correct. What time is the soccer game? Okay, correct. Correct, no. Falla de autocorrector, ok, comprendo, Manuel. Okay. Faltan un par de oraciones por ahí. Miss, I confused about when to use do or is. When do you do or is. Vaya, siempre que la oración se trate de cualquier otro verbo que no sea ser o estar, me voy a utilizar un do como auxiliar. Y cuando la oración se trate de ser o estar, va a usar el be. Por ejemplo, ¿a qué hora es la cena? ¿Cuál cree usted que vamos a... ¿Es el verbo qué? Is, porque es, ¿qué hora es la cena? Pero si yo le digo, ¿a qué horas empiezas a trabajar? En ningún momento dije el verbo to be ahí, ¿a qué horas empiezas a trabajar? Por lo tanto, ahí se tendría que utilizar ¿qué? What time do you... start to work. Correcto. Usted solito se acaba de responder. Mm-hmm. ¿Estamos bien ahí? Ok. Sí. Excelente. ¿O una otra pregunta? ¿La que les puedo ayudar? Ok, llegamos a una lista de preguntas que podemos hacer como para entrevistarnos. Voy a agregar en esta de acá. Voy a eliminar esta que no me parece como para una entrevista. Vamos a agregar la que nos dijo Ives. What time is your free time? ¿A qué horas es tu tiempo libre? What time is dinner in your house? ¿A qué hora es la cena en tu casa? Siguiente, aquí vamos a agregar otra. What time do you go to bed? ¿A qué hora van a la cama? A dormir, ¿verdad? Una cosa es irse a la cama y empezar a ver TikTok y otra es dormirse. Right. Que TikTok era como una plataforma, sentía yo, para los jóvenes, los generación Z. Pero ahora hay un montón de gente que lo utiliza. Right. Pero no, hombre, si los ancianitos pasan clavados ahí. ¿Verdad? Y yo veo que si veo TikTok una vez a la semana es muy... ¿Verdad? Yo siento que a mayor cantidad de tiempo libre,
más uso de TikTok? No, sería, el uso de TikTok es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo libre. Algo así es, ¿no? Ok, now we're gonna do. Vamos a hacer una entrevista, ok, con esto. Vamos a hacer la entrevista a nuestros classmates. Like this, ok. So, what time do you start to work? ¿A qué horas empiezas a trabajar? What time do you start to work? What time do you wake up? ¿A qué horas te despiertas? What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? What time do you go to bed? ¿A qué horas vas a la cama? What time is the class? Pero vamos a ponerle, para hacerla más específica, the English class. Sorry, es muy chiquito este teclado. What time is the English class? What time is the best time of the day for you? ¿Qué horas es la mejor hora del día para ti? What time is your free time? ¿A qué horas es tu tiempo libre? And what time is dinner in your house? Y les voy a mandar la pronunciación de cada una de las preguntas para que podamos trabajar con ellas. Ay, no había mandado el video de por qué no tengo fondo. Okay, les mando pronunciation ahorita. Dice Ives que ya está lloviendo. Sí, es Ives, ¿verdad? Yo creo que es ella. Okay, voy con pronunciation. What time do you start to work? What time do you wake up? What time do you have lunch? What time do you go to bed? What time is the English class? What time is the best time of the day for you? What time is your free time? What time is dinner in your house? Ok, vamos, antes de ir a contestarlas, vamos a intentar darles respuesta a algunas para que entiendan ustedes cómo va la estructura de esto. Ok, the structure of this. So we're gonna try and see. What time do you start to work? Me están preguntando a mí, por lo que obviously en todos estos el sujeto siempre va a ser I, ¿verdad? What time do you start to work? I start to work as verbo at, y me dicen la hora. I start to work at. Let's go with the next one. What time do you wake up? I, ¿cuál es el verbo aquí? What is the verb? Wake up. I wake up. Up. Y como me están preguntando siempre tiempos, voy a ir contestando at, and at, ¿ok? I wake up at, y digo la hora. Para decir la hora, pueden decir así como los números normales, 8:30 a.m. Para decir a.m. es a.m. y para decir p.m. es p.m. a.m. or p.m. For example, I wake up at 5 a.m. Now, let's go with the next one. What time do you have lunch? I, what is the verb here? I have lunch. I have lunch at, you see? Next one. What time do you go to bed? I go to bed at, me dice la hora. Aquí va a ser PM, obviously, ¿verdad? Vamos con las siguientes. We're gonna go with the next ones. Give me a second. Dame un minutito. Ahorita voy acá a responder las preguntas. Ok. What time is the English class? Para contestar las questions que van a hacer con el verbo to be, voy a responder con el sujeto que me están preguntando y el verbo to be que le corresponde más la hora.
Por lo tanto, what time is the English class? ¿Cuál es el sujeto acá? The English class. The English class. The English class. ¿Cuál es el verb to be? Is. Para decir a las. At. Exactly. Así de sencillo. Next one. What time is the best time of the day for you? Va a ser un sujeto completo. ¿Cuál sería acá? The best time of. The best time of the day. Pero como ahí me están preguntando for you, yo voy a contestar for me. The best time of the day for me. For me is at, y digo la hora, ¿verdad? Is at. Next one. Tenemos compañeros grillos ahora de fondo. Un par. What time is your free time? Ahora, este es un sujeto completo también. Free, ¿cuál sería entonces? Free time. Your free time, correct. It's your free time. Pero como ya voy a contestar en primera persona, yo lo estoy contestando en segunda persona, entonces yo diría My free time. Excelente, andan con todos. My free time. Verbo to be. Is at. Y me dicen la hora de su tiempo libre. And the last one, it's gonna be what time is dinner in your house? El sujeto sería dinner, solo así. Yo puedo decir de dos formas acá. Puedo decir dinner in my house is at, o puedo decir dinner tal cual, solo así, is at. In my house. Okay. So, ya tienen preguntas, you have the questions and you have the answers. Ya sabemos lo que vamos a hacer, así que no va a estar complicado. Yes? ¿Podemos trabajar con ello? Can we work with that? Yes. ¿Qué, la actividad que va a hacer? Hacer esta pregunta y dar la respuesta. Basically, guys, ya tienen la respuesta. Lo único que va a cambiar es su hora, ¿ok? That's it. The only thing that we're going to change is the time when we do things. ¿Se comprende? Do we get it? Yes. Okay, excellent. Yes. Thank you very much. Pueden tomar una captura si gustan. You can take a screenshot if you like. And we're gonna start. Teacher. Dígame, tell me. I have a question about the verb wake up. In Spanish it is levantarse. Wake up. In Spanish it is levantarse. Yeah, wake up. But despertar, how do you say in English? Wake up actually is despertarse. Es igual que levantarse. No, wake up es despertarse. Levantarse es get up. Get up. Ah, okay. Yeah. Okay. For example, es una muy buena pregunta. Yo puedo decir, I wake up at 5, pero me vengo levantando hasta las 5:40. después de cuatro alarmas pospuestas, right? Yeah. Yeah, so wake up es despertarse, get up es levantarse. Incluso si yo estoy sentada, pues si estamos, no sé, recostados o sentados en un sillón, en una silla, lo que sea, para que las personas se levanten, diríamos get up. ¿Okay? Como pónganse de pie, get up. O stand up, pero get up es correcto. Ok. ¿Ya tienen el screenshot? So I can send you to working groups. Let me... Secciones de grupo, dice aquí, no dice breakout rooms. Tengo en Spanish. Let me see, ¿cuántos estudiantes estamos? 16. Ok. No, bueno. Javier, ¿está en dos dispositivos? Yes. ¿Fátima también? No, teacher. Cecilia del Carmen, me parece en dos dispositivos. Okay, thank you. Siempre díganme esos detalles, please.
Okay, let's go. Hello, José. José. Hi, teacher. Ay, ahí le mando la invitación, ¿ok?
Sí, ahí no sé, no sé cómo se podría hacer. ¿Y es cómo se puede? Dale. Teacher, ¿cómo podemos decir para la de what time is your free time? My free time is at 7, de las 7 a las 8. From 7 to 8. Okay. From to, from es de, from to para. Incluso como las tarjetitas de los regalos, si es de, se ponen from y para to. Sería from to 8 to tal hora. Dígame, Luis, tell me. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en responder, por ejemplo, 11 p.m. Versus el o'clock? O'clock es para decir en punto, cuando usted quiere hacer énfasis que es en punto. Ok, o sea que aquí, por ejemplo, casi en toda mi respuesta perfectamente pude haber dicho o'clock. Sí, 5 o'clock, 1 o'clock, 11 o'clock. Ah, ok, pero que no se borró. Chévere. Uh-huh. Es válido, o sea, y la gente sí habla así, digamos, ya la gente anglosajona. Cuando yo estuve en Estados Unidos, casi no decían o'clock. No, solamente so like 5 or 5 p.m. O'clock lo decían solamente si querían ser como bien específicos, que en punto a esa hora. Ajá. Está bien, chévere. Okay. Vaya, entonces vamos con la última, Fátima. What time is dinner in your house? Se nos fue Fátima. Fátima. Vaya, pero ya hola, pasó. Hola. Ay, hola. Es que en lugar de encender el micrófono abría cuadritos. Ah, va, sí, no le había quitado la opción. Yo pensé que había cambiado la hora. Y decía a las 9:03 es la hora de cenar. No. Vaya. Va, entonces respondamos ahí la pregunta, por favor. ¿Ya se la puse? No. No, pues sí, pero no la ha dicho. Ah, de... Gabriela sigue trabajando.
Hello. ¿Ya volvieron todos o faltan algunos? Ahí vienen todos. Excellent. That's good. Okay. Now I have to go with the second attendance. So let me go with the attendance. And then vamos a pasar al tema de prepositions of time and prepositions of place. Okay. Bien. No, solo prepositions of time. Perdón, se me olvidaba. Pero es que es similar. Más adelante se van a dar cuenta. Okay, let me see. Today. Thursday, Tuesday, Wednesday. No puede ser. Los minutos puse la asistencia. Anyways, vamos ahora. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian José Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present, Miss. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Creo que el compañero iba manejando. Ah. Ahorita acaba de entrar. José Osmar Campos Argueta. Bueno, acaba de aparecer ahí que entró a la sala ahorita. Quiero ver. Así, ahí está. Bueno, si va manejando, igual le voy a poner su asistencia. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Ok. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Okay, now guys, I would like to start with a little bit of the topic in, on, at. Ya se fijaron que cuando estamos diciendo las horas utilizamos at, right? Entonces voy a explicar un poquito how do we use in, on, and at for prepositions of time. As hay dos tipos de preposiciones principalmente, ¿verdad? Que son prepositions of time y prepositions of place. Now, but first, I need to go with prepositions of time para hablar de los tiempos. Les repito, son three. In, on, at. Those are the prepositions of time that we have. Vamos a explicar para qué se utilizan cada una de ellas, pero si yo se los puedo resumir así con esto y aquí acabamos la clase y así se finaliza todo, si pudiera, le diría, in es para periodos de tiempo largos. On es para periodos de tiempo más específico como fechas. ¿Sí? Y at es para tiempos precisos, como en el almuerzo, at lunch time, o a las 5 de la mañana, at 5 a.m. Repito, in, el periodo de tiempo es más largo, on, más específico, y at, súper específico. Ahora, hay diversos donde se utiliza on and at similares. Por ejemplo, on Christmas, yo puedo decir on Christmas o puedo decir at Christmas, porque también at se puede utilizar para holidays. ¿Saben ustedes qué significan holidays? Fiestas. Exactly. Días festivos. A holiday is Christmas. A holiday in the United States is Halloween. On Monday, esto es una gran cosa en the United States, right? So, my hand hurts.
vamos a ir un poco a explicarlo ahora como a detalle, pero para que tengan la idea. Les voy a dar unos ejemplos de cada uno antes de ir. Si yo dijera in, lo usaría con un mes. In, porque un mes es un periodo de tiempo largo, right? In, in, nosotros estamos in October, right? In October. Ahora, si lo quiero decir con día y año, o solo con el día de octubre, voy a decir on, porque ya es más específico. Ya hablo de un día en especial. Por ejemplo, on October 26th. ¿Se fijan? In October, on October 26th. Y si hablamos de la hora en específico, at 9:18 p.m. ¿Sí? Ahí ya lo utilicé los tres. We are in October, on October 26th, at 9:18 p.m. Para que tengamos una idea. Vamos a ir aquí con the presentation so you can understand a little bit better. There we have it, okay? So we have in, on, at. Acá dice, at lo utilizamos, mire, como para tiempos específicos. In, tiempos generales, muy generales. And on, fechas más específicas, okay? Now, times of the day, para hablar de tiempos del día. At 4 o'clock, at 10:30, at noon, o sea que esto es en el a la mediodía, at midnight, en la medianoche, at, ¿ven? Son horas específicas. También podemos utilizarlo con meal times, o sea, con tiempos de comida. At lunchtime, hora del almuerzo, a la hora del almuerzo, at dinner time, a la hora de la cena. Time, with specific meal times. Luego les decía también que holidays, y también se puede utilizar on con holidays, pero acá no lo presenta, pero holidays. At Christmas, at Eastern, esto es Pascua, at the weekend. Okay. También acá se puede decir on. Podemos decir on the weekend and at the weekend. Okay. Y si se fijan, dice acá también on Christmas Day, on Halloween. En esto se puede utilizar los dos, okay, para que lo tengan en cuenta. Luego, expressions, at present, al presente, at the moment, al momento, at night, en la noche. Okay. Luego vamos con in. In, como les decía, we can use it with months, in April. Seasons, ¿saben qué son seasons? Verano. Temporadas o estaciones del año, ¿verdad? In the summer, in the spring. Okay. In the summer, ahí sí sería en el verano, in the spring, en el, ¿cómo se dice? Cuando llueve. Ah, se me olvidó en español, ¿cómo se dice? Invierno. No, es invierno. Invierno es cuando hace frío. Primavera. Primavera, exactly. Eso es cuando llueve. Primavera, spring. In 1990, en 1990, lo podemos usar también como para años en específico o para décadas, porque son periodos de tiempo más extensos, ¿se fijan? Incluso para hablar de centuries, ¿ok? Decades, in the 80s, in the 90s, in the 70s. Centuries, ¿ok? Los siglos. In the 20th century. For example, I was born in the 20th century. Yo nací en el 20th century. Porque el siglo XXI ya empieza en el 2000, ¿verdad? Yeah. Yes, right, yes. Del 2000 al 2100 será, I think. ¿Lo vamos a ver? I don't think so. Espero no estar viva para el 2100. Ustedes sí. Maybe. Maybe. En el 2100, ¿cuántos años tendrían? Yo tendría... 96 años. No, me equivoco. 104 años. Wow.
Con suerte llegó a los 70. A los 104. Bueno, vi un video de una señora de España que tiene 100 y pico y se ve súper contenta, así que puede ser, puede ser. Ok, anyways. In the long periods, o sea, tiempos muy largos, periodos, eras, ok. In the Ice Age, en la era de hielo, in the Ice Age. In the present, en el presente. El presente, aunque se entienda como el momento que se está viviendo en ese momento, el presente es esto, el presente es el 2022, right? In the present. In the past, en el pasado. Now, aquí quiero que seamos bien específicos, que se dice in the morning, in the afternoon, in the evening, pero miren, at night. ¿Ven? No se dice in the night. Es at night. Si me preguntan por qué, es que sí lo decidieron. ¿Qué tal si le decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, and in the night? Ellos dijeron no. Confundámoslo, muy fácil. Pongámoslo at night. ¿Okay? Y crearon así el idioma inglés para que fuera un poquito complicado. Dijeron, se la vamos a poner difícil a los que hablan español, porque ellos le andan poniendo género a las cosas. ¿Sabían eso? Que nosotros tenemos esa complejidad en nuestro idioma. ¿Quién les dijo a ustedes que la mesa tenía que ser niña? Ajá. ¿Y quién les dijo que el vaso era niño? ¿Por qué? ¿Por qué les ponemos género a las cosas? Entonces, cuando explico eso en clases de español, porque también doy clases de español a veces, cuando explico eso en clases de español de los géneros, los niños quedan, pero ¿y por qué? ¿Por qué es un género? ¿Por qué tiene que tener género? Y yo como, es que no sé. Decidieron que teníamos que tener género. ¿Y saben que en francés existen tres? Para las cosas. Existe femenino, masculino, neutro. Transformers. Neutro. Transformers. ¿Por qué? Bueno. Ok. Entonces les decía que el género neutro en francés es que si no decidieron. ¿Y a este qué les parece? ¿Les parece que le ponemos femenino o masculino? Y los del francés dijeron, ¿saben qué? Mejor dejémoslo neutro. Entonces, francés, no sé si ustedes saben, que es uno de los idiomas más complicados de aprender también. Porque la expresión es muy cultural, ¿verdad? Continue. Let's continue. Now let's go with on. Les decía, on podemos decirlo en los días de la semana. On Monday, on Tuesday. También por eso podemos utilizarlo para el fin de semana. On the weekend, ¿ok? Para mi cumpleaños podemos decir on my birthday. On Christmas Day. Aunque les digo que se utiliza aquí lo mismo, at Christmas y on Christmas. Pero para ser más específicos con el on, dicen on Christmas Day. On Halloween. Para fechas. Okay, y aquí las fechas están al revés, no deberían estar así, no sé por qué aparecen aquí, pero debería decir on June 15th, on May 20th. Okay. On our anniversary, en nuestro aniversario, porque eso es una fecha en específico, right? Tiene un día. Parts of a specific day. Cuando queremos decir el lunes en la mañana, no vamos a decir on Monday in the morning. Okay. No voy a tomar las dos formas y decir on Saturday in the afternoon. Ya, de una vez le quito el de y se lo agrego a la parte del día. Si quiero decir el sábado en la tarde, on Saturday afternoon. Si quiero decir el sábado en la noche, on Saturday. On Saturday night. Well, or evening, you can say evening too. Or si quiero decir Monday morning, Friday evening, Saturday night, on Sunday afternoon. Entonces, digo el día y la parte específica del día utilizando on. ¿Ok? Como forma general, esto sería explicar in, on, and at. At más utilizado para como at night, at lunchtime, partes específicas del día y horas. Más utilizado así. And in with months, decades, years. On, days in specific, dates con mes, día, incluso año, en partes específicas del día, como on Monday morning, on Saturday afternoon, and things like that. ¿Ok?
So based on that, para ver qué tanto hemos comprendido. Let's go here. ¿Volvió a cargar todo el libro? Why? Si ya lo había terminado. Give me a second, you guys. Esta compu es un poquito más lenta. It's a little bit slower. Qué cosas, ¿no? Give me a moment. Si no, voy a ir con otro ejercicio, si no cargan esos. I have things to do. Oh, y el tema de mañana va a ser prepositions of place. Ahorita estamos con prepositions of time. Let's do this one. Vamos a hacer este, luego volvemos con otro. Saben que se ve mal. Voy a ver si lo busco en las worksheets que tenemos. Listen to my cricket. Yeah, I can hear your cricket. ¿Saben que así se llama una compañía de internet allá en Estados Unidos? Cricket. Déjenme ver. Here we go. Okay, we're gonna do this one. Aquí sigue explicando, ¿verdad? Cómo utilizar in o not. June. ¿Con qué? ¿Qué elegiríamos aquí en June? In, on, or at. June. ¿Cómo? In. Porque es un tiempo específico. In. No es tiempo tan específico, es un tiempo bien general. Nine o'clock. At. Bien ahí. Entonces vamos a ir a ver si entendieron esto. We're going to see if you understood this. Por el momento veo que sí. Creo que las prepositions of time pueden ser un poco más complejas. Pero las prepositions of place, prepositions of time, super easy. Ahí está el link para que lo vayan a trabajar. Que saben cómo trabajar ahí. And I'm going to send you... Let's see. Oh, no. No se vayan a unir. Que hice las mismas. Nos iba a mandar a trabajar en los mismos grupos. We're gonna do more groups. Let's see. Cecilia, ¿siguen dos dispositivos o solo uno? Solo uno, Miss. Comprendo. Ok, let's go. Ahí estamos. Let's go.
Miss. Yeah. ¿Puedes poner de nuevo la imagen de los cuadros del ejercicio? Mm-hmm. Por favor. Yes, I can do that. Esta computadora me va a dar un infarto. Cada vez que vuelvo a ingresar una pestaña. Ah, bueno, ya. Uf. Ya me va a enojar. Ahí está. There you go. Thank you, Miss. Uh-huh. You're welcome. Okay. Luis, I think your group had a mistake, right? You got 9? ¿Ustedes fueron los que sacaron 9? Sí, Miss. What little mistake? Tuvimos dos. On Halloween fue uno. Pero después llegaron a la conclusión de por qué, o necesitan que les explique cuál era el error. Explícame. Okay, me dicen, I'm going to share the screen and you tell me what exercise. Okay. Where? ¿Cuál de los mistakes? On Halloween pusimos. On Halloween, abajo de Friday. Okay. Y les de la correcta era at Halloween. ¿Se acuerdan que les decía que puede ser on y at? Ok. Entonces aquí realmente es variante. No se equivocaron ustedes. Puede ser on también. Ajá. ¿Y cuál otra? En the weekend pusimos on, creo. Y es y at the weekend. At. Sí. Ajá. Yeah. Es lo mismo. Es la misma variación. No es que uh-huh. eran incorrecto ustedes eso. ¿Dónde está the weekend? Let me check that. A la mitad, en el lado izquierdo, ahí. Correct. Those were the correct ones. Okay. Well, pero era un mistake así, ¿verdad? De la cuestión de la plataforma. Okay, now I need to go with an exercise that you have in the workbook. Okay. So we have an email here, okay? So we have an email. This is an email that we have here. And the email that we have tiene diferentes tiempos, okay? And they are using in, on, and at. Para hablar de emails, me gustaría darles un tipo de vocabulario también para que lo manejen. Esto se dice at. Esto se dice dot. Okay. Así, guión bajo se dice underscore. Es como lo más común, ¿verdad? Para que tengan ese vocabulario. At, that, and underscore. So, for example, this email is fati2018. At email.com. Mary underscore 2 at email.com. Okay. Now, in this exercise that we need 1, 2, 3, 4, and 5 prepositions of time. En primera dice, hello, Fátima. Are you busy Monday afternoon? Para hablar de tiempos específicos del día, dijimos que íbamos a utilizar. Que van on. Junto con el día. Exacto. On. On. Que van junto con el día. Decíamos on Monday afternoon, on Saturday evening, on. Háganme los otros tres. Bueno, los otros cuatro y me los envían acá al chat, please. Yo solo el número, ¿verdad? Y la respuesta. Vamos a ponerles número para que sepan cuál es. This is the number one. Vamos a ponerlo así porque el otro ya no cuenta, es el ejemplo. This is the number two. This is the number three. And this will be the number four. Okay. Mm-hmm.
Excellent, Luis. Excellent, Germán. Excellent, Carla. Excellent, Manuel Antonio. Excellent, Noé. Excellent, Javier. Good job, Ricardo. Good job, Fátima. Excellent, Camilo. Good job, Gerardo. Good job, Ives. Good job, Esaú. Good job. Bueno, hasta el momento he visto, for what I can see, que este tema no está difficult, right? It's very simple to understand. Specific times, days, and holidays, okay? And for example, long periods of time, short periods of time, specific periods of time. So it's not difficult to do. But now, before we go, I would like to share a vocabulary with you. Let me check if this vocabulary is correct. Al inicio del módulo de la unidad vimos este vocabulario. Let me check something, you guys. Sí, lo vimos. Ok. Al inicio de esta unidad, we saw vocabulary. Vimos un vocabulario. Y estas tres palabras que aparecen acá son parte de ese vocabulario. These 1, 2, 3 words are part of that vocabulary. Revisen ese vocabulario y vamos a ver qué palabra. O sea, aquí no hay palabras, hay letras desordenadas. Ustedes van a armar palabras con estas letras desordenadas. Por ejemplo, the first word, drosinotup. ¿Se acuerdan que vimos esta palabra? Do you remember this word? Yes, okay. Now, hagan la number 2 y 3, me la mandan al chat. Bueno, ya Germán nos mandó la respuesta a todos. Germán, cuando vaya a mandar una respuesta, le va a dar en enviar a, e va a elegir solo inglés corporativo, ¿ok? Cópilo. No, no me lo voy a enviar así, ¿ok? Entonces hagamos las siguientes que están acá, pero no las mande a todos, ¿ok? Just tu inglés corporativo. ¿Ok? Están esas otras tres. Ya las otras no, porque ya no te dijo ahí, Germán. Pero ahora ya no nos va a dar copia, dice. Ya las mandaron ahí. Y remember, only tu inglés corporativo.
Como que Ives le ha dado problema a la señal. ¿O ya puede ver mi pantalla, Ives? No, teacher, solo a usted la veo. Vaya, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si le da la opción ahora. Sí, hoy sí, gracias. Ok. Tengo el primero, veamos. Excelente. Bueno, y sería 4, 5 y 6, ¿verdad? Y ahí me lo toma como. Me pusieron mal. 2, 4 y 6. Con los de arriba, tal vez. No, no se ve. Tomémoslo así. Bueno, mándalo como lo tenga. Yo sé el orden. Search. Excelente, Germán. Good job. Ricardo, la primera palabra de la, del primer concepto. Excelente, Esaú. Ahí le mandé a Ricardo cómo tendría que ser esa palabra. La primera palabra. Thank you. Excelente, Manuel Antonio. Bueno, denme un segundito que tengo que pasar asistencia a lo que los demás mandan su trabajo. The last attendance of the night. Today is miércoles. Oh, I thought today was Thursday. Bueno. Viví todo este día pensando que era jueves. Ok. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selena Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Ives Yaneta Maya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carles Terlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Present, Romero Ayala. Present, Miss. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present.
Okay, guys, that will be it for today. Muchas gracias por su espera en mi travesía de la computadora ahora, pero espero que el día de mañana ya no dé ningún problema y pueda usar la computadora que usualmente. Okay. Oops, sorry, teníamos abierto un audio por ahí. Okay, I will see you guys tomorrow. Thank you for being here. And mañana estudiamos un poquito más de prepositions of place. Okay, voy a revisar. Espero que toda la, hasta la sección 3 tengamos finished. Okay, bye bye. Have a good night. Bye. Bye. Have a good night. Take care. Bye. 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 Bye.